Avelina. ¿Cómo está la tía? La trenca, como una reina. En la mejor casona de la montaña la dejé. Te traigo carta de su parte. La escribió el señor alguacil y ni la quise mirar por respetar lo sagrado de la confianza, porque mis letras no son las bastantes. Dámela. La tendrás en cuanto lleguemos a casa del picairo. Sí, sí, así va bien. ¡Hombre, Benito Freire! Tenga, muy buenas tardes, don Gravier. Sabía yo que para San Cosme estarías entre nosotros. ¡Teresa! ¡Teresa! Ven aquí, Teresiña. Señor Abad. Bien, deseábamos verte por saber de Avelina. Y además por disponer de la rapaza según sea conveniente. ¿Cómo está Avelina? Mismamente como una dama en casa del hermano del caballero donde quedó la trenca. Nada le falta. Solo suspira por tener a su lado a Teresiña. ¿No te dio algún recado para mí? No. ¿Vas a quedarte mucho tiempo en Marnilé? Venderé lo que pueda y después... Bueno, bueno, pues échanos una mano. Que ya hablaremos de la rapaza delante de la vigaira. Aunque ya sé que nos va a decir que con nadie va a estar mejor que con ella, Teresiña. Le voy a ayudar a mis niños que está ahí dentro. A jugar. Hola, señor Benito. ¿Qué hay, menguiños? Todavía con fantasías en la mollera, soñando con la mar y los barcos. ¿Mm? Espera. Déjame a mí.